parezca más a ti. No me preguntes qué pasa en mi cabeza, por favor. Ese secreto sale a la luz. Yo me muero, Gregoria. Me muero. Un secreto sobre Gabriel. ¿Qué será? Y debe ser terrible porque para morirse, ¿por qué no me lo dice? Júrame por lo que más quieras que nunca se lo vas a decir a María Eugenia. Júramelo. Bendición, abuela. ¿Qué hay, Gregoria? ¿Qué hacen? ¿Aquí? En este trajín tengo que dejar listo el bordado para el vestido de Clarita. Y yo acompañándola. Ya vi. ¿Y sobre qué conversaban? Del vestido, de la boda, ¿qué más? Angustiada porque me gustaría estar aquí para acompañarla. ¿Pero qué se va a hacer? Primero mi salud. Ay, abuelita, ¿tú cómo que crees que yo soy gafa? Pero ya vas a ver. Yo te saco ese secreto como sea. Yo sé que tú eres todo un galán, pero yo te voy a dar unos consejitos que no te van a fallar con María Eugenia. Si son como los de la librería. Ay, no te quejes, César. Si no fuera por la librería, no tendrías excusa para verla. Como te decía, he venido estudiando a María Eugenia y creo que ya sé cuáles son sus lados flacos. Para dominar, es necesario catar las debilidades ajenas. A ver, tal vez tú tengas más ojo que yo. Tú tienes que aparentar, César, que eres absolutamente liberal. Que te gusta su forma de actuar y su forma de pensar. Y la respetas. Eso es lo que he venido haciendo y con bastante esfuerzo, déjame sí, decir. Sí, pero tienes que auparla, aplaudirle sus locuras, halagarle la columna esa que escribe. Más, con lo que me repele. Sí, pero te he visto comentársela con tan poco interés que resultas soso, escueto, poco creíble. César, tú tienes que convencerla de que te apasiona como escribe, de que va a ser grande, de que si sigue escribiendo así se va a ganar el premio Nobel o no sé lo que se ganan los escritores cuando escriben, tú sabrás. Sigue. ¿Tú has estado en París? A María Eugenia le mata esa ciudad. Ella ama París. Si no la conoces, apréndetela. Estúdiatela, enamórate de París, sus calles, sus restaurantes, sus museos. No sé, para que tengan un tema de conversación. Y quien quita, asómale la posibilidad de viajar algún día por el Sena, solos. Eso la va a matar, César. Un paseo por el río, a la luz de la luna. O a la luz del sol, ya tú verás. César, ¿y las tiendas? A María Eugenia le encanta gastar. Si se echó encima la última remesa de su padre, toda se la despalilló en pocos meses. Gustos caros, lectura, nariz. Y el piano, César. A María Eugenia le encanta el piano, la música. Aunque aquí no le he visto sentarse a tocar ni una sola vez. Necesitará privacidad. Sí, el caso es que tienes que regalarle música clásica. Invítala a los festivales de Viena, a la ópera. César y el teatro. María Eugenia adora el teatro. Báñala de cultura y emborráchala de pasión. Y la tendrás a tus pies. Eso voy a hacer. Hazlo.
Y ya me lo agradecerás cuando pases a formar parte de la familia. Abuelita, dime la verdad. ¿Por qué no te gusta Gabriel? Ay, ya vas a empezar, muchachita. Pero qué empeño el tuyo. No me gusta para ti. Punto y ya. Si me dieras alguna razón de peso, yo entendería. ¿Verdad, Gregorio? Ay, mi niña, a mí no me meten eso. Yo no puedo tomar partido. Aquí yo no soy nadie. Tengo que morir callada. ¿Cómo dices eso? Pregúntele a su abuela. Ay, ya, ya. Deja el drama, Gregoria. Y vea lo tuyo. Anda, ve, ve, ve. Ah. No le hagas caso. La edad la ha puesto sentimental. Si yo te explicara por qué me opongo a tus amores con Gabriel, ¿tú terminarías con él? No. ¿Y entonces qué saco dándote mis razones? Porque tienen que ser demasiado grandes para que tú no le reconozcas sus méritos. Gabriel es maravilloso, abuela. Es honesto, educado. Además, es tronco de médico. En el pueblo lo veneran. Tú estás enamorada de él. Yo no. Por eso lo veo tal cual es. Una larga fila de mujeres en su historia y una novia oficial. No voy a permitir que te haga sufrir. Tú me haces sufrir al no aceptarlo, abuela. Mejor ahora que tarde. Pero tú no te das cuenta, María Eugenia, que ese hombre te propuso matrimonio a ver si tú te le entregabas, a ver si agarraba prestado. Abuela, qué mente tan morbosa. Morbosa nada, porque he vivido. Ustedes no han tenido un romance decente. Pero ¿cómo se le ocurre venir a pedir tu mano tan rápido? ¿Ah? Porque cree que eres como las demás. Fácil, ligera. Y eso es por esos escritos tuyos. Esa es la imagen que das. César también se apresuró. ¿Por qué él sí te agrada? Porque César ha hecho las cosas como Dios manda. Delante de tu familia, con nuestra anuencia. No como ese médico que todo lo hace a escondidas. Tú eres una niña bien criada de tu casa. Y Gabriel Olmedo te ha tratado con irrespeto. Y eso nunca se lo voy a perdonar. Punto y ya. Tú a ver, que yo no te voy a decir que no. No quiero abusar. ¿No ves que Gregoria siempre está comiéndome mis metidas de pata? Ah, pues. O tengo monos en la cara o cargo un fantasma encima. Se quedaron como mimos. Vamos, permiso, que tengo que hacer cosas ahí. Vamos. Gregoria. Ah. Queríamos... Gregoria, mire, lo que pasa es que usted sabe que a Perucho lo van a mandar 3 meses a ese monte lejísimo. Entonces él me estaba diciendo a ver si podíamos pasar un rato juntos. ¿Usted me da permiso? Ay, sí. ¿Tú qué dijiste? Que poniéndome esos ojitos yo iba a ceder. Pues sí, tienes razón. Es que no aguanto verte esa cara de cordero degollado. Y no puedo oponerme a lo que el destino le tiene deparado a ustedes dos. ¿Qué? Gracias, Gregorio. No sabes que podíamos contar contigo. Nah, tampoco que yo soy la alcahueta de ustedes. Lo estoy haciendo porque Isabelita fue honesta. Tú mucho cuidadito con lo que haces, ¿sabes? Porque yo a esa niñita la quiero como si fuera mi hija. Nada de estar inventando. Mañana mismo tener resultado, Rita. 24 horas de angustiosa espera. Si el resultado da positivo, me muero. O mejor dicho, mi papá me mata. No sé qué hacer. Tranquila, Rita. Probablemente sea un atraso, suele pasar. Esperemos que el resultado sea negativo, ¿sí? Sea como sea, no le vas a decir nada, Gabriel. Quiero mantener esto en secreto hasta el último minuto. No sé qué llevar, Nana. Mi ropa es demasiado. Y allá lo que provoca es estar todo el día en pantalón. Ah, pero usted tiene unos pantalones muy bonitos. Además, debe llevar unos trajes fresquecitos porque en San Nicolás hace calor. Nana, ¿qué esconde mi abuela? Yo sé que tú me viste escuchándolas en el salón de costura. Yo no te vi nada. Pero ¿sabes que oí algo, o no? Bueno, si oíste, sabes que no puedo hablar. Pero yo no le voy a decir que tú me dijiste, ni que fuera loca.
¿Que yo te dije qué? No. Me tienes atosigada. No. El secreto que esconde mi abuela. ¡Ay, niña, qué imaginación! Escriba para que saque todas esas fantasías de su cabeza. ¿Entonces no vas a confiar en mí? No. A mí no me esté haciendo puchero, que yo usted la conozco desde que estaba así. Mira, si tu abuela tuviese un secreto, ¿cómo es este pueblo? Ya todo el mundo lo sabría, empezando por las Cabreras. Está bien. No te voy a preguntar más. Pero tengo la sensación, más bien la certeza, de que ustedes dos me están ocultando algo sobre Gabriela. No, y no hace falta que busques otro caballo. Yo quiero estar a solas con mi novia. Venga, yo quiero estar sola contigo. Minuto a minuto a tu lado me he dado cuenta, eres perfecta para mí. Minutos y horas bastaron para enamorarme de ti. Y busco razones que expliquen por qué fue tan rápido así, amor. Dejaré llevarme por las ilusiones, es ahora o nunca, así que no me ignores. Sé que es rápido, pero ya no me aguanto. Ay, este amor que siento está descontrolado. Eres un malvado. ¿Por qué no puedes llamar a Mateo y preguntarle qué le dijo mi papá? No puedo, no te entiendes, no puedo. ¿Pero por qué? No tienes manos, no puedes hablar. Eres cuadripléjico. No, ¿verdad? Lo que pasa es que tú ahora estás acostumbrado a no ayudarme. Sabes que si tengo que dar la vida por ti, lo haría con los ojos cerrados. Ay, no, Carlitos, tampoco es para tanto. Yo no puedo creer cómo existe una persona tan dramática. Anate, yo te quiero. Pero ese tipo de cosas las tienes que resolver tú personalmente. Incluso hasta le puedes preguntar a tu papá y ya. ¿Qué? No, mi amor. Si quieres, me lanzas a los cocodrilos. No por lanzarte a los cocodrilos, pero tienes que enfrentar tu realidad, Anate. ¿Me está leyendo el pensamiento? No, imposible. Tienes razón, Carlitos. Yo esto lo tengo que hacer por mí misma y... Lo que pasa es que como tú siempre me estás resolviendo todo, por eso fue que acudí a ti. Pero esta vez no, Nate. Esta vez tendrás que hacerlo tú sola. Antonia, cuéntame cómo fue lo de la hacienda. ¿Cómo que cómo fue? Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegó a ser de ustedes? Si María Eugenia es la única heredera, pues era lógico que el papá se la dejara. ¿Qué ocurrió allí? Bueno, pero ya te lo expliqué el otro día. ¿Por qué tanto interés? Curiosidad. A mi difunto cuñado le gustaba demasiado la buena vida. Tanto que se le fue toda su fortuna en eso. Cuando vino a ver, tenía la hacienda hipotecada hasta el tuétano y Eduardo la salvó. Satisfecho. Pero, ¿hipotecada con quién? ¿Con qué banco? Ay, con gente de por aquí, de por allá. De no pagarla a nosotros, la perdía. Igual la perdió a manos de ustedes, ¿no? Bueno, César, no te voy a negar que con todo lo que nos debía, se la compramos casi que en remate. Pero a precio de gallina flaca. ¿Y quién nos va a culpar? ¿Quién me culpa, César? Tú eres un hombre de negocios. Tú sabes cómo se mueven esas cosas. Nadie me está culpando, Antonia. Solo quería saber. Bueno, y qué bueno que lo sepas. Todo fue legal y que quede bien claro. No vaya a ser que cuando te cases con María Eugenia, te dé por creer que ella todavía tiene alguna participación en mis tierras. San Nicolás es mía. Hola, joven. ¿Cómo está? Bien, gracias, Gregoria. Gregoria, María Eugenia se encuentra. Hola, mi Gabo. Con permiso, voy a la cocina. Si necesitan algo, avisen. Qué bueno que viniste. Tenía ganas de verte. ¿Y este regalo? Una sorpresa para ti. ¿Qué será? ¿Un celular? Sí, para que estemos comunicados mientras estés en Hacienda. Mira, le grabé todos los teléfonos donde me puedes contactar. ¿Qué te parece? Gracias, amigo. Es el mejor regalo que me han dado. Ya no voy a tener que seguirle usando el celular a Perucho. Pero lo mejor
es que voy a poder hablar con mi príncipe todos los días. Vas a ver que no van a poder contra nosotros, María Eugenia. Ven conmigo. Te voy a llevar a pasear. Sí. Ven, ven, ven. ¿Y para dónde me vas a llevar? Toma. Póntelo. Te voy a llevar a pasear en moto. No, Gabriel. No, a mí eso me da mucho miedo. No, pero ¿por qué? ¿Nunca te has montado en una moto? No, me da pavor. No te preocupes. Vas conmigo, yo no voy a dejar que te pase nada. Te va a encantar. Pero ya yo no aguanto. ¿Qué le dijiste a Mateo? Ay, papá, por favor, dime. Si no, no voy a poder dormir esta noche. Anate, esas son cosas entre él y yo. Por algo te pedí que nos dejara solos. Papá, tú no hubieses ido a hablar con él si no fuese por mí. Y por eso tengo derecho a saber. ¿Qué le dijiste? ¿Que se apartara de mí? ¿Que soy muy niñita? Seguro le dijiste eso, ¿verdad? Ay, papá, yo me quiero como morir. Mira, ¿cómo te digo, Anate? No exactamente. Las cosas van por ahí, pero el caso es que Mateo es un hombre hecho y derecho. Y tú estás comenzando a ser adulta, Nate. ¡Ay, lindo! Mejor me dices bebé. ¿Por qué no le mostraste el chupón? Ya yo soy una mujer, papá, ¿oíste? Crecí. Y si tú no quieres aceptarlo, eso es problema tuyo. Pero no me pongas en ridículo. Papá, ese muchacho me gusta. ¿Qué muchacho? ¿Qué muchacho, Nate? Es un hombre bien formado ya. Muchacho es el otro, ¿eh? Carlos Emilio. Ah, no, pero tú también. ¿Pero qué puje? ¿Por qué me quieren meter a Carlos Emilio por los ojos? Papá, Carlitos es mi amigo, pero jamás, jamás lo voy a ver de otra manera. ¿Entendieron? Deme fresa. Sí. Deme. Deme. ¿Un besito? ¿Quieres besito? ¿Quieres besito? Está pasando bien. Ay, mire. Ahora entiendo por qué no me has vuelto a llamar. Claro, si te dio por hacer servicio comunitario con la sirvienta de tu casa. ¿Qué te pasa, Sabrina? Ubícate. Lo nuestro solo fue un momento y ya. Así que no te permito que quieras humillar a Isabelita. Si hasta nombre de pobretona tiene. Bueno, qué lástima que has caído tan bajo, Perucho. Bajo estás cayendo tú. ¿O no te has dado cuenta? Por lo menos Isabelita se sabe dar su puesto. Se hace a respetar. No es una regalada. ¿Tú me estás diciendo regalada? No, pues no le dijo perro, pero clarito le enseñó el bozal. Mira, cachifa, no te permito. No pases más pena, Sabrina. Sigue tu camino. Estoy segura que tu mamá no sabe que te andas besuqueando con la cachifita de la casa. Pero ya mismo se lo voy a decir. Creí que te daba miedo andar en moto. Me daba, pero contigo me siento segura de todo. Además, no sabía que era tan divertido. Bueno, entonces te voy a tener que invitar más a menudo a pasear en moto. Qué lugar tan hermoso, Gabriel. Es un lugar muy especial para mí. Aquí vengo cuando quiero estar solo, cuando quiero hablar con Dios y también cuando quiero hablar con mis padres. Que aunque nunca los conocí, yo sé que ellos me cuidan desde allá arriba. Este lugar tiene un gran significado para mí. ¿Y por qué me trajiste para acá? Porque justamente aquí, delante de Dios, de mis muertos y del universo en pleno, quiero jurarte que nunca nada ni nadie nos va a separar. Que no importa que estés a 3 horas de camino o a miles de kilómetros, lo que yo siento por ti es más fuerte que cualquier obstáculo. Tú vas a ser mi esposa, María Eugenia. Y pase lo que pase, yo te voy a hacer la mujer más feliz del mundo. Y yo te juro que no voy a dejar que nadie nos separe. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. Y sé que solo contigo voy a ser feliz. Te amo, Gabriel. Yo también te amo, mi amor. No me preguntes qué pasa en mi cabeza, por favor. ¿Qué creo? No querrás oír qué pienso.
siento tan bien, tan protegida. Con una sensación de bienestar que me llena el alma. Yo igual, feliz y agradecido con la vida por este instante. Yo también estoy agradecida. Ojalá Dios bendiga nuestro amor. ¿Te vas? Sí, ya esperé demasiado. María Eugenia tiene que estar con Olmedo. Hazme un favor, entrégale esto. Un estuche. ¿Puedo abrirlo? Mm. Como quieras. César, esto es un espectáculo. Una medalla de oro. Qué detalle. A María Eugenia le va a encantar. ¿Tú quieres que yo se lo dé en tu nombre? Sí, por favor. No le puse tarjeta. Bien, ahora sí me despido. Perder los tapones. Hermana, ese no es el hijo de Antonia. ¿Viste cómo defendió a la muchacha de servicio? ¡Qué horror! Esa niña no merece tanta importancia. Disculpe, niña. ¿Quién eres tú? ¿Perdón? Ay, hermana, lo que pasa es que a ella no se le puede hablar así porque no entiende. A ella hay que hablarle lento. Tú eres la muchacha que trabaja en la casa de los Aristeguieta. Sí. Mire, señora, ahorita no tengo mucho tiempo. ¡Ay, que se lo ofrece! Lo que pasa es que te acabamos de ver con Pedro José Aristeguieta, mejor conocido como Perucho, hijo de Antonia y Eduardo Aristeguieta. ¿Y se sabe su tipo de sangre también? Ay, hermana, es una rabalera, nos está diciendo chismosa. ¿Y por qué andan juntos? ¿Antonia sabe que están aquí? ¿Tú eres la novia de Perucho? Fin de mundo, hermana. Hasta esta niña tiene novio. ¿Y se van a casar? No sé cómo puedes dudar que Dios bendice nuestro amor. Claro que lo bendice, ¿verdad que sí? Papá Dios, esta niña pretenciosa que hoy se viste de amor, quiero ofrecerte un sacrificio. ¿Y qué vas a sacrificar? Sé que a veces soy poco humilde y me creo la estrella más brillante del firmamento. Pero para mí lo eres. También creo que sé más que todo el mundo y soy testaruda. Pecados ligeros. Perdóname todo lo malo, Diosito. Y recibe un gran aplauso por esta historia de amor que escribiste para Gabriel y para mí. Haz que lleguemos juntos hasta que seamos viejitos. Amén. ¿Qué tan grande es el amor que sientes por mí? Más grande que el universo. Mañana a primera hora vengo por los resultados. Ahora debo irme. Ve tranquila y no te angusties, Rita. Ya verás que nada pasa, ¿sí? Mateo, yo no me puedo ir así. ¿Así cómo? ¿Qué pasa? Es que hay algo que no te he dicho. Me hice una prueba de embarazo casera y salió positiva. Yo no puedo estar embarazada, Mateo, no. Y menos ahora que Gabriel me dejó. Mi papá me mata. Tranquilízate. Rita, ven, por favor, siéntate. No. Respira profundo y relájate, que si no estás embarazada te estás angustiando en vano y... Bueno, si lo estás, le podrías estar haciendo daño al bebé. Tranquila. No digas eso ni en juego, Mateo. Un bebé en estos momentos me arruinaría la vida. Ayúdame, Mateo. Yo no puedo sola con esto. No puedo. Vuelve el perrito arrepentido. Con florcitas para su amada. Yo no quiero flores, Pancho. Yo lo que quiero es que dejes de beber. Ay, Clarita. Pero ayúdame tú entonces. Yo no soy un borracho empedernido. Aunque la bebida ha sido el gran problema de toda mi vida. Por ti y con tu ayuda soy capaz de cualquier cosa. Ya eso me lo dijiste.
Y también se lo dijiste a mi mamá cuando pediste mi mano. Y nada, nada que deja de beber. Mira, no es nada fácil. Y de verdad, mire, yo le pongo corazón y ganas. Ayúdame y no me condenes. ¿Sí? ¿Sabes que me gustó mucho la parte esa de quiero, puedo y lo hago? Ay, a mí también, Pancho. Por supuesto que te voy a ayudar. Claro que sí. Mi papá se pasó. No, Anaté, él simplemente te está protegiendo. ¿Y no vas a salir corriendo asustado? Él solamente quería tener una conversación hombre a hombre conmigo. ¿Y qué te dijo? Lo que cualquier padre que quiere lo mejor para su hija puede decir. Él simplemente te está cuidando y no quiere que yo abuse de ti o te haga sufrir. ¿Y tú qué le dijiste? Bueno, que entendía su preocupación, porque son las reacciones normales que puede tener un padre cuando su hija se relaciona con un hombre mayor que ella. Bueno, tampoco es que eres mi abuelito. No soy un muchacho como Carlos Emilio. Mi papá te nombró a Carlos Emilio. Ay, Mateo, qué pena, de verdad, discúlpame, mi familia no siempre es así enrollada. Tranquila, yo probablemente hubiese hecho lo mismo. Ay, pero Mateo está chapado a la antigua. No importa, pero yo lo modernizo. Yo creo que tenemos que meditarlo, Anaté. Tú me gustas mucho, pero a lo mejor él tiene razón. Quiero que lo pienses. Mi intención no es presionarte. ¡No! Esto me suena que se está echando para atrás. Tú dices que si cierro los ojos, cuando los vuelva a abrir ya pasaron los 3 meses de separación. Ajá. Y estaremos aquí y nadie nos volverá a separar. Ay. ¿Qué pasó? Un susto, imaginé que... ¿Qué? Que Antonia y mi familia lograron su objetivo. Que regresaba de la hacienda y ya tú no estabas para mí. Cancelado, princesa, cancelado. Esto que nosotros sentimos siempre va a estar con nosotros. Además, recuerda lo que te dije. 3 venaditas y un Bambi. ¿De qué hablas? Te dije que estaba dispuesto a cambiar pañales y a dar tetero. ¿Te parecen bien 3 hembritas y un varoncito? Lo que usted diga, doctor príncipe. A veces siento que te conozco de toda la vida. ¿Sí? Sí. No importa cuántas veces nos separen, María Eugenia. Tú y yo siempre vamos a estar juntos. Aunque tengamos que nacer de nuevo. Ya vas a ver que eso no es más que la simple curiosidad de esas hijas. Ellas lo que tienen es envidia. Claro, no te van a tener envidia si tienes contigo el mejor del pueblo. Ay, es verdad. Y la insípida de Sabrina, eso sí no nos perdona. Lo importante ahorita somos tú y yo. Al diablo con el resto del mundo. Tú y yo, Isabelita. Lo demás estorba, pesa. Nos amamos. Y eso es lo mejor que nos puede haber pasado en nuestras vidas. Minutos y horas bastaron para enamorarme de ti. ¿Qué piensas? Que me muero por estar contigo a solas. Estamos solos. Si se aparecen las cabreras, no respondo. Ya va, Gabriel, ¿qué haces? La tarde es nuestra. Y la naturaleza también. Me muero por estar contigo, mi princesa. Espérate, Gabriel. Lo de las cabreras no es broma. Tienen un imán para aparecerse donde menos deben estar. ¿Aceptarías una invitación para conocer mi casa? ¿Ahora? No. Dentro de 3 meses a las 3 de la tarde. Claro, princesa, ahora me muero por estar contigo. Te amo, Gabriel. Y yo te idolatro. ¿Aceptaría su majestad conocer mi casa hoy, ahora? Lo deseo con todo mi ser, pero tengo miedo. Ir para tu casa sería prácticamente dejar que hoy entraras en mí. ¿Y no quieres? Sí. Y no, no sé. Te dije que sí quiero, pero... No le des más larga, por favor, princesa. Dime. ¿Qué? ¿A
acepte llenar mi espacio hoy para que yo no muera de vacío cuando estés en la hacienda. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Magnolita y yo solo venimos de pasadita. Así es, Clara Luisa. Mi hermana y yo queríamos saber cuándo llega la Biblia que encargamos. Todavía no ha llegado, ese pedido no ha llegado. Pero ¿y entonces? ¿Cuánto tiempo tengo que esperar por mi Biblia? Por la fe se espera la vida eterna si es preciso, purita. Digo yo, ¿no? Así es, don Pancho. La fe mueve montañas. Por eso le dije. Mahoma no fue a la montaña, entonces ella fue a buscarlo. Hablando de buscar, Clarita, Magnolita y yo vimos a Perucho buscando a alguien. ¿No es así, Magnolita? Así es, Clara Luisa. Vimos a tu sobrino Pedro José y no es muy buena compañía que digamos. ¿Y qué significa eso? Significa que una sin andar buscando a veces encuentra. Y encontramos a Perucho de lo más entusiasmado con esa muchachita que trabaja en tu casa. ¿Con Isabelita? Así es, la que estudia cocina los sábados en el pueblo. ¿Y ustedes se casan o ya se les enfrió el guarapo? ¿Cómo se nos va a enfriar el guarapo si ahora es que empieza a hervir? Fíjense que es tanta la ansiedad y el deseo y el descontrol que tenemos que nosotros no vamos a esperar a que piquen esa torta. Vamos a probar el melado antes. ¿Qué insinúa usted, don Pancho? ¿Acaso Clarita y usted? Vamos a comer esa torta antes del recreo. Pero eso sí, no le digan a nadie. Ay, hermana, qué barbaridad. O sea, que don Pancho... Y ¡cállate la boca, Mandolia! ¡No repites semejante cochinada! Yo no sé qué pasó contigo, Clara Luisa, pero desde que llegó la parisina... Mi sobrina, déjeme decirle que ella también va a probar. Va a pasar una semana con César Leal y la otra con Gabriel Olmedo. Es que ella dice que es la última moda, el último grito de la moda en París. ¿Entiendes? Hay que probar. ¡Ave María Purísima! Vente, Magnolia. Vámonos antes que esta gente te corrompa. ¡Óndale! Vamos a probar a Francia. Pancho, Pancho. Y este es el estar. Me gusta. Es lindo. ¿Y ese eres tú? Sí, sí. El mismo que las viejecitas Olmedo adoptaron. Míralo. Yo también te hubiera adoptado. Qué bello eras. Me das ternura. ¿Solo ternura? Antes. Ahora sí. Adulto. Bello y fuerte como eres. Más que ternura me das, no sé, fuerza, vitalidad. Salud. Por la fuerza y por la vitalidad. Por la ternura y el amor. ¿Me juras que para siempre? Te lo dije, princesa. Sin límites. Y es que nadie me dirá cómo quererte. Nadie me dirá a dónde ir. Nadie me dirá cómo es que debo mis canciones escribir. Y tengo el paso firme y no puedo entrar en mí. San Antonio bendito y milagroso, tú que siempre me cumples, no me falles ahora y escucha mi súplica. No permitas que María Eugenia se entregue a Gabriel Olmedo. Sabes mejor que nadie que ese hombre está prohibido para ella. Apártala de él, sepáralos, te lo ruego. Santo, santo San Antonio, tú que quitas y pones novio, protege. ¿Qué pasó? ¿Cuál era la emergencia? Muerte total, Carlitos, muerte total. ¿Le pasó algo a tu mamá? ¿A tu papá? A mí, Carlitos, a mí. Mi papá lo arruinó todo. Mi romance con Mateo ni siquiera vio la luz del día. Otra vez, Mateo. Mira, Nate, de verdad, disculpa. Yo tengo otras cosas más importantes que hacer. Mi papá lo amenazó y Mateo como que se echó para atrás. Carlos Emilio I, el enfermerito, nada. Así sí me quedo. Claro, pero como a nadie le importa mi dolor. ¿Y qué te dijo? ¿Rechazó o algo así? Algo así. Muérete, que mi papá le dijo que tenía miedo de que yo saliera embarazada. ¿Tú has visto? Como si tuviese 12 años. Te están cuidando.
Y si Mateo no pudo con algo así es porque, bueno, realmente no era para ti. Una raya terrible. Y Mateo no me dio un no rotundo, pero... pero me dijo que teníamos que pensarlo mejor. Carlitos, tú me tienes que ayudar. Dime qué hago. ¡Caramba, Pancho! Súper por las cabreras que montaste esta librería. Y por eso estoy aquí. Bienvenido, Prudencio. Ah, y la librería es de María Eugenia, mi sobrina. Es la hija de Antonio, mi hermano. Ella acaba de llegar de Europa. ¿Tú la conoces? Conocida en los bajos fondos como Ifigenia. Disculpe, señor alcalde, pero eso de los bajos fondos me parece algo de muy mal gusto. No te enojes por tan poca cosa, Clara. Pareces una solterona amargada. ¿Para qué fue, Prudencio? ¿Tú viniste o te mandaron? ¿Eh? Respeta a Clarita, mira que dentro de poco va a ser mi esposa. No me digas eso, mi hermanazo. ¡Qué sorpresota! Ay, no creo que Purita y Magnolia no le hayan contado nada. Bueno, sí, me dijeron algo por ahí, pero yo quise venir a comprobarlo con mis propios oídos. Entonces, ¿es verdad la cosa? Verdad verdadera, Prudencio. Dale gracias a Dios, Clara. Saliste, caballo blanco. Mi compadre Pancho es un varón de verdad y no te va a dejar plantada en la puerta de la iglesia como el fulano aquel. El día más feliz de mi vida, Gregorio. Pero no les da el dedo y ustedes se agarran el brazo completo. Yo a usted le di permiso por un ratico nada más. ¿Por qué se tardó tanto? ¡Ay! ¡Suéltame, el carrizo! ¡Suéltame! Te ganaste un beso y un abrazo y todo lo que tú pides, mi viejita preciosa. ¿Y qué? ¿Lo pasaron bien? ¡Ay, fue un día excelente! ¿Ah, sí? Pues yo también quiero saber con quién pasaste ese rato tan excelente. Dime, Pedro José, ¿quién te hizo así tan feliz? Y Mateo, ¿qué te hizo? Mira, me vas quitando esa sonrisita de la cara, porque yo estoy muy triste y lo único que has hecho es burlarte de mí. No, 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 ya va, ya va. Yo no me estoy burlando. Es que yo no entiendo cómo te puede dar risa la trágica vida que me han hecho vivir mis padres. Tu papá solo te está cuidando. Cualquiera lo haría. Ay, no me digas lo mismo que me dice todo el mundo. Mateo también piensa así, apóyame. ¿No ves que me puedo quedar sola en esta vida? Anate, tu papá te quiere y es normal que él se preocupe por ti. A él no le gustaría que Mateo te haga sufrir. Porque vamos a estar claros, tú y yo sabemos lo que un tipo mayor busca en una mujer. Ah, no, 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 mira, mi Mateo no es así. Mi Mateo me quiere. Y bueno, no sé. Y, ay, no, qué estrés, Carlitos, no sé. Escucha a tu viejo, Anate. Los novios de la misma edad se llevan mejor. Ya sabes, hay más cosas en común. ¿Tú de verdad piensas que Mateo es muy mayor para mí? Entonces no sé qué hacer, porque yo estoy enamorada de él. Dios mío, por favor, que estos resultados sean negativos. Por favor, te lo suplico. Esto no me puede pasar a mí. No, y en este momento menos. Es demasiado para mí sola. Me va a dar algo. Yo sé que sí. ¿Qué hago, Diosito? Mi papá me mata. Al mínimo me bota de la casa. ¿Cómo le explico a papá ministro que me parece un hombre que no me quiere y que me dejó por otra?
¿Cómo te sientes? Enamorada. Quiero que siempre tengas el recuerdo de este primer encuentro. Y es que nadie me dijo.